Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Programación 101, mi nombre es Roberto Díaz y en este podcast vamos a cubrir temas de programación, soft skills y más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 42 y en este episodio número 42 vamos a hablar de uh, TypeScript y Java. Entonces, uh, resulta que hace algún tiempo ya estaba mirando así los blog posts ahí que ponen en LinkedIn y en Indeed, y me di cuenta de que muchas posiciones que están relacionadas a las, a Java, como, o sea, las posiciones de que te están listadas, perdón, como Java, Java Developer, muchas veces también viene te vienen que tienes que saber un poco de Angular, ¿no? Y lo vi muy repetidamente, así que hice, hice mi investigación por mi lado, entonces me fui, me fui a, dije, ok, bueno, para, para estar más así en shape. Eh, para estar más en forma en esto, lo que es la programación, dije oh, voy, a, voy, a, voy a aprender este ángulo por mi cuenta. Entonces, ahí aprendí ángulo por mi cuenta, me digo, me enteré, no sabía esto antes, de que está basado en TypeScript. Y TypeScript es un superset de lo que es Java, JavaScript. Entonces, entonces con eso quiere decir de que tú puedes perfectamente aprender TypeScript y no aprender o no saber JavaScript. Y puedes simplemente eh, utilizar Angular como, como si nada. Porque está ba está, básicamente está, está solamente basado en, en TypeScript. Pero si digamos, ya tienes un background de JavaScript y quieres pasarte a TypeScript, claro, lo puedes, lo puedes hacer, no hay problema. Porque el código de TypeScript es compilado a JavaScript. Entonces, al, al, al darme cuenta con eso, agregué y dije, bueno, entonces ya que necesito TypeScript para... Para manejar este Angular, entonces voy a aprender un poco de TypeScript, simplemente los, los fundamentos son más y ya después ya de ahí ya parto. Entonces, yendo y y este, ya llevando los, los cursos básicos, o sea, los aprendiendo los conceptos básicos de TypeScript, me di cuenta que es muy parecido a Java entonces esto esto, esto 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 es importante y es la razón por la que estoy haciendo el podcast del día de hoy es de que si tu amigo o amiga programadora ya sabes java te sientes digamos uh, digamos te sientes comfortable te sientes te sientes así con confianza te gusta te gusta escribir en java eh, tal vez consideres que ahí está angular y que está basado en pues está basado más en typescript y typescript y java ¡Pum! básicamente eh, son muy parecidos, entonces ya no la transición que harías sería más fácil, y así te convertirías más en un en un full stack developer más rápido. Entonces eso eso, eso es lo que quería decir, Que quería decir el día de hoy. Entonces eh, la otra pregunta sería, ok, ya sé de que si aprendo Java la transición a types, que va a ser más más fácil, pero resulta de que ahí no termina la cuestión, porque a pesar que sepas Java la pregunta sería: ¿cuánto, cuánto, cuánto de llave es suficiente como para pasarte ya a TypeScript. Entonces, um, ahí me di cuenta y dije de que bueno. Bueno, los conceptos que te dan en la universidad. Eh, tal vez no son suficientes para que te pases a TypeScript de frente. Y sea esa transición así. Súper súper suave. ¿Por qué? Porque en la en la universidad, si no mal recuerdo nos enseñan hasta programación orientada a objetos en Java, y ahí se pasan a Data structures, lo que son vas a, ver, vas a aprender sobre los collections, arrays, lists, sets, maps, hash maps y todo eso. Y de ahí paran. Generalmente, bueno, en mi, en mi universidad pararon y, y ya no se cubrió más. Ahora yo estoy ya estudiando por mi cuenta, eh, he cubierto los, he cubierto esos los temas que son necesarios para a hacer esa transición fácil a, Java, a TypeScript y cuáles son, si tú sabes um, Java hasta más o menos lo que son, si tú en Java ya sabes utilizar eh, functional interfaces, abstract methods y land expressions, si tu nivel de Java ha llegado hasta ahí, básicamente ya estás listo para pasarte a TypeScript y esa transición va a ser súper suave. Y tú me vas a decir por qué, porque en TypeScript utilizan mucho esto, esto que se llama Arrow Functions y resulta de que no tenemos eso o sea eso es como que uh, no te enseñan en la universidad y requiere un poco, un poco de tiempo que más o menos tengas un dominio decente del tema entonces si tú ya tienes eso simplemente la transición a TypeScript va a ser súper sencilla va a ser vas a ver que es muy parecido muy parecido muy parecido a Java entonces otra cosa que quería decir el día de hoy Déjame ver. Ok. También otra cosa que quería decir es de que... Ah, ya como, como te dije que TypeScript es... Básicamente puedes copilar ah, a JavaScript. Resulta que JavaScript... Lo que tú sabes es de que no tiene clases. no Si te puedes estudiar más sobre JavaScript. Pero lo puedes emular por medio de prototypes. Pero resulta que TypeScript tiene clases. puedes crear clases, puedes crear interfaces. Eh, y también... Oh, otro, otro concepto que es también importante que sepas antes, en Java, antes que te pases TypeScript, que sería bueno, que sería bueno, que sería ideal, es que sepas módulos, módulos de Java. Y tal vez, creo, si no me equivoco, módulos no ha sido introducido en Java 8, o sea, en Java 8. Um, módulos ya viene en Java 11. Creo que fue, si no me recuerdo, fue introducido en Java 9. Y de ahí, de ahí... Pero así las, las, las ediciones transitorias de, de Java y ahora la, 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 la versión de Java, la que es 11, la Long Term Release, creo que se, si no me equivoco, se dice así en inglés, eh, ya está, ya ahí viene con módulos. Entonces, si tú sabes tus módulos, sabes tu abstract method, sabes tu functional interfaces y sabes tu land expressions, eso ya va a ser tu vida más fácil. Ahora, un buen source donde puedes encontrar información sobre estos temas sobre estos cuatro temas es el libro de de helber que se llama java a beginner's guide edición número 11 creo que en las otras ediciones también está pero la 11 la edición número 11 está basada en java 11 por consiguiente ya viene ya con los módulos con esto de módulos incluido no recuerdo, si mal no recuerdo a Land expression fueron introducidas en la versión 8 de Java. Entonces, eh, si te agarras un libro de Java, de, de Java y está basado en Java 8, tal vez te vas a perder la parte de módulos. Entonces estaría, estaría estaría bueno de que ya sepas también módulos. Entonces, si agarras un libro que ya está en 11 y que ya cubre estos temas, estos son temas un son un poquito más avanzados. Tal vez no son temas que se tocan en la, en la universidad, son temas más que se tocan. Eh, ya tú por tu cuenta, entonces como te dije es, es ese libro es muy bueno, tal vez lo puedes encontrar online, no sé, creo que no si no me recuerdo alguna vez creo que lo vi online, pero yo tengo el libro físico, entonces eso te recomendaría eso, no, entonces si ya tú eres ya digamos, yo creo que en la universidad ya nos enseñan o la mayoría de las universidades enseñan Java, no, entonces ya si te gusta Java, si, si, si no te molestas a escribir código en Java entonces y ya te quieres y, y, quieres, y quieres ir por el, por el camino a convertirte en full stack de Adobe más rápido creo que si ya tienes Java en tu bolsillo ya aprender TypeScript y después Angular ya, ya es más sencillo entonces eso haría tu, tu transición más fácil pero claro si te quieres, si no te gusta Java y tal vez te te gustan otras tecnologías si quieres probar este React Vue.js si no Vue.js nunca he utilizado pero si vas por el lado de react ahí sí vas a tener que aprender más uh, javascript y, y ahí pues ya se pone, se pone un poco un poco un, un poco caótica la, la situación entonces sí entonces por ahí te diría y, y también una, una un, algo de diferencia que tienes que tener si vas por el lado de, de react es de que react es una librería y y Angular es un framework. Entonces, por lo tanto, aquí la, la, la diferencia más marcada entre, ellos, entre ellas dos sería de que en Angular vas a tener una estructura de que ya vienen predeterminados ciertos patrones. Y también de que estos patrones funcionan, funcionan muy bien en, en equipos grandes. Porque no es que vas a tener muchos developers tocando el código. Entonces, si tienes unas líneas claras de que cómo, cómo se sube, de dónde van a estar las cosas, entonces es más, es más sencillo. En cambio, por, por React, yo lo veo un poco más desordenado, entonces a mí personalmente, pero de repente a ti te gusta, no te gusta más React, no, no hay nada de malo que te guste de React, es, depende de las comunidades y lo que ha es, escogido la empresa. A veces la empresa escoge React y te toca simplemente trabajar, o, o de repente van por ese rumbo diciendo, ok, vamos a adoptar React y simplemente uno se tiene que adaptar. Entonces, eh... Por eso quisiera concluir el día de hoy. Te quisiera hacer acordar de que, bueno, la transición es sencilla. Si vas de Java a TypeScript, a, a TypeScript es muy sencilla, no es, no, es, no es complicada. Y los temas que tendrías que tener ya en tu bolsillo en Java serían tus functional interfaces, tus abstract methods y tus, eh, tus land expressions. Y no olvidarse de, tu, de, de los módulos. Y módulos, módulos no está presente en Java, en Java 8. Ya vienen incluidos a partir de la versión 9, ya vienen incluidos en la versión 11 que es la long time release. Ahí te recomiendo de que, si quieres aprender módulos, uh, lo aprendas en un libro que está basado en Java 11. Y un source que ya te di, ya te di el libro de de, de Shield, uh, Java Beginner's Guide. Está muy bueno. Y, y estos temas que te estaba diciendo los puedes encontrar en la página 500. Entonces sin más que decir espero de que este podcast te haya ayudado y que te haya parecido informativo y sin más que decir nos vemos a la próxima. Chau. Cuídate.